El maestro de las calumnias, las mentiras y las bodegas quejándose de las fake news. Enrique Peñalosa respondió a ataque de Gustavo Petro a la prensa. El presidente señaló a los medios de comunicación de difundir información falsa, luego de que en redes sociales se asegurara falsamente que la ministra del Deporte había bebido antes de su discurso en la inauguración de los Juegos Nacionales, pero el exalcalde de Bogotá le respondió fuerte. En una publicación en su cuenta de la red social X, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, le respondió al presidente Gustavo Petro, luego de que el mandatario asegurara que los medios de comunicación y las redes sociales difunden noticias falsas para afectar su gobierno. La queja del presidente surge por los ataques que tuvo la ministra de Deportes, Astrid Rodríguez, luego de su discurso durante la inauguración de los Juegos Nacionales en el Eje Cafetero, y en el que la ministra tuvo, al parecer, problemas técnicos con el sonido. Ante la crítica del presidente Petro, Enrique Peñalosa le respondió que el mensaje del mandatario colombiano era lo más divertido que haya visto. Recientemente, se compartieron en redes sociales señalamientos en contra de la ministra del Deporte en los que decían que Astrid Viviana Rodríguez había dado un discurso en la inauguración de los Juegos Nacionales bajo los efectos del alcohol. Esta información fue desmentida. Sin embargo, el presidente de la República hizo una publicación en la que dijo que el mal queda hecho y además señala a los medios de callar fake news. Con respecto a la publicación del presidente de la República, Gustavo Petro, anteriormente mencionada, Enrique Peñalosa le respondió diciendo que aquellas palabras eran lo más divertido que haya visto y posteriormente calificó al jefe de Estado como el maestro de las calumnias, las mentiras y las bodegas, dando a entender que en su opinión era irónico que se quejara de las fake news. De lo más divertido que yo haya visto, el maestro de las calumnias, las mentiras y las bodegas quejándose de las fake news, dijo el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, acerca de la publicación del presidente. Luego, Peñalosa recordó cuando el ahora presidente Gustavo Petro lo citó un debate de control político en el Congreso de la República, en el cual, de acuerdo a lo dicho por el exmandatario de la capital del país, lo señalaban porque supuestamente Cemex había financiado su campaña política. No obstante, de acuerdo a lo narrado por él, esta información resultó ser falsa y se lo dijo posteriormente a la hora jefe de Estado. Ante esto, Gustavo Petro le contestó que en efecto Cemex no le había dado dinero, pero Suramericana de Seguros presuntamente le había dado al exalcalde de Bogotá 5 millones y ellos eran los dueños de Argos. Y ante esto último, Enrique Peñalosa dijo que el ahora presidente de la República montó todo un debate con base a una mentira en su publicación de X y concluyó aquella respuesta diciendo, ese es el personaje que tenemos de presidente. Recuerdo cuando me armó un debate vistoso en el Congreso sobre la mentira de que Cemex me había dado plata para la campaña. Como no recordaba si era así, al llegar a la casa revisé y no me había dado un peso. Pocos días después encontré a Petro y le dije que era un mentiroso porque Cemex no me había dado un peso. Sin inmutarse me respondió que Cemex no, pero que Suramericana de Seguros me había dado 5 millones y que ellos eran dueños de Argos. Es decir, montó todo un debate, le dijo a todos los medios, una falsedad que él tenía totalmente claro que era eso, una mentira calumniosa. Ese es el personaje que tenemos de presidente, dijo Enrique Peñalosa. Con respecto a la publicación del presidente que desató aquella reacción de Peñalosa en la primera parte de esta, Gustavo Petro dijo, se irradia fake news, noticias falsas con ayuda de la prensa y a pesar de la rectificación posterior, el mal que ha hecho. Esta actividad que se ha vuelto cotidiana sobre el gobierno, en donde cualquier integrante de la prensa con cualquier preparación cree que su actividad consiste en interpretar actuaciones de tal manera que se ataque al gobierno, produce información malintencionada y manipulación de la ciudadanía.